surfing llegó a mi vida cuando yo era pequeña. En La Guaira, mis padres me llevaban todos los fines de semana para la playa. Tenía 11 años cuando vi a los surfistas recorriendo esas olas en Tanahuarena. Un deporte que empezó así, probando, experimentando la emoción de correr las olas, se convirtió en mi vida. Mi primera competencia internacional fue Hawái. Es un lugar con olas muy grandes, así que por dentro yo decía, olas de 4 metros, ¿cómo? Si lo más grande que he agarrado en mi vida ha sido medio metro, un metro en La Guaira. Soy una persona luchadora, constante, fuerte, guerrera, que no le importa nada para lograr las cosas que uno quiere siempre y cuando se hagan bien para los demás. Y bueno, como cualquier ser humano, soy una persona sentimental, cariñosa, soy juguetona. Me encantan los deportes, me encanta vivir la vida. Soy una persona muy familiar. En mis tiempos libres disfruto mucho hacer otras actividades. Me encanta trotar, hacer bicicleta en montaña, kayak, canyoning. Bueno, todo eso de deporte aventuras. Y además que hay algo que me encanta muchísimo, que es bailar, y uno de esos bailes es la danza árabe. A mí me tocó estudiar la carrera de ingeniería química, que es de loco. Para mí eso fue un reto. Dije, voy a comenzar la universidad, pero también voy a comenzar mis años de deportista profesional. Y por dentro dije, no hay nada que no se pueda hacer. En vez de viajar con ropa, tenía que viajar con libros. Me tocaba momentos que yo tenía que entrenar bien tempranito y después llegar otra vez al hotel para seguir estudiando y después otra vez entrenar en la tarde y nadie entendía. Cada viaje he tenido experiencias increíbles, muy lindas, he conocido gente especial, he podido conocer las culturas de otros lugares. Cada lugar me ha dejado una vivencia. El ser automanager, porque no tenía un manager que me buscara los patrocinantes, entonces tenía que yo buscar mis patrocinantes, ir a una marca, ir para la otra, ser fotógrafa. Y yo pienso que todas esas experiencias que he vivido han hecho que sea quien soy hoy en día. Sigo siendo atleta, soy profesional como empresaria porque tengo una compañera productora de eventos de surfing. Para seguir esto, que es lo que yo amo, me siento con la escuela, como profesora, con una felicidad impresionante porque a través de los alumnos vivo quién era yo cuando era pequeña. Me queda mucho más que son mis metas personales y me imagino madre con un nene surfista. Si no son surfistas, me encantaría que algún deporte, me gustaría apoyarlo como me apoyaron a mí mis padres. Quisiera mantenerme haciendo campeonatos mundiales en Venezuela para que crear esa generación de relevo, el bodyboard, que en un momento yo lo fui cuando era muy pequeña. El surf es algo que va más allá que agarrar una ola. Es un estilo de vida en el que disfrutas y compartes tu pasión con la naturaleza. Te hace sentir libre, vives el momento, practicas la virtud de la paciencia porque debes aprender a esperar la buena ola y además que te enseña a caer bien porque es parte de la vida.